Muy buenas, aquí Efe. Para servirles, hoy voy a comentar un poco algunas aclaraciones con respecto a bueno, estas últimas noticias de la Nether Update y demás. Que bueno, sí que es verdad con una cosa que salió, hemos publicado un montón de vídeos así rápidos, pero también había muchas dudas al respecto. Y por ejemplo, quiero enseñar primero una imagen que se vio en la Minecon. Yo de hecho la comenté, digo, anda, es un bloque como de, como si fuera de panal, ¿no? De las celdas típicas que hacen las abejas. Y lo tenemos aquí en esta imagen, se ve un poco borroso, pero se ve que no es el típico bloque pringoso que nos enseñaron luego que funcionaba, que era como lo contrario del bloque de slime. Esta vez es un bloque que parece más sólido. Y la verdad es que me parece muy bonito tal como lo tienen así. No como lo fue el que creó Japa, Japa, Jasper Boestra en su momento, que estaba oculto en una snapshot. Y bueno, la verdad es que como se puede comprobar, es diferente al bloque original que enseñaron en esta Minecon, que era pringoso. Por lo tanto, podríamos decir que puede haber un bloque pringoso, por así decirlo, de miel, el bloque de miel, y luego un bloque pues de panal, no sé cómo lo llamarían, que es más visual que otra cosa. Además, es muy bonito, por lo menos a mí me lo ha parecido. Pero vamos a aclarar un poco, porque la gente, bueno, pues tenía muchas dudas y fue preguntando. Y empezamos, por ejemplo, con María Lemón, que preguntaba: ¿alguien esperaba que fuera la Nether Update? Yo creo que todo el mundo lo esperaba. A mí no me parece nada sorprendente, pero bueno. En cambio, hay gente que dice que, bueno, pues estamos muy confusos porque algunos dicen que tanto el tema del Nether como el bioma de la montaña podría llegar en la 1.15 o podría llegar incluso más tarde, la 1.16. María Lemón confirmó que era en la 1.16 cuando iba a llegar, es decir, la 1.15. Entonces, ¿de qué es?, le preguntaban. ¿Solamente para las abejas? Y María Lemón comentó que eran para las abejas y arreglos de bugs. La verdad es que es un poco broma, porque bug, bueno, es que es bicho. Entonces, abejas y arreglos de bichos. Más personas me preguntaron lo mismo. ¿La Nether Update es la 1.15 o la 1.16? Lady Agnes también confirmó que era la 1.16, esto más tarde. Por eso siempre había dudas al respecto. La gente, bueno, pues no estaba muy contento con todo eso, ¿no? Porque, bueno, pues la 1.15 realmente va a quedar como muy, con muy poca cosa, ¿no? Solamente han añadido las abejas y arreglos de bus, que solo hacen en todas las versiones, por lo tanto tampoco sería una novedad. También volvieron a preguntar que si el Nether Update, en este caso fue Jeb o James Bergenstein el que contestó. Dice, entonces va a ser la Bee Update, la actualización de las abejas. No tengo una respuesta clara. Dice, no, son actualizaciones separadas. Lo volvió a confirmar. Y aquí viene ya pues un problema también que era de confusión. El tema de los cerdos zombies que iban a desaparecer para que llegaran estos nuevos piglins, o bueno, pues al final se vayan a llamar, igual que las bestias piglins. Y bueno, pues por un lado decían, los pigs con un rayo, a los que le cae un rayo, a los cerdos que les cae un rayo, se van a convertir en piglins zombificados, o simplemente en un piglin normal y corriente. Bueno, pues parece que van a quitar esa opción, así que ya no les van a caer un rayo a los cerdos, ni se van a convertir en cerdos zombies, y será otra cosa. No va a pasar eso, lo van a borrar. Así que es una lástima por mi parte, porque a mí era una cosa que me hacía gracia. Si cae un rayo a un cerdo, pues seguramente lo mate y ya está, no pasa nada más. También preguntaban que si los piglins eran un mob totalmente distinto a, o no, al zombie pigmen, es decir, al cerdo zombie pigmen de toda la vida del Nether. Dice, ¿es eso correcto?, ¿no? Como diciendo, me estoy enterando bien. Y dice, sí, pero los zombie pigmen o pigman ahora son piglin zombificados. Es decir, vamos a tener piglins, que son unas criaturas cerdiformes, como digo yo. Son, pues, bueno, son antropomorfos, tienen forma, van andando y demás, pero tienen cara como de cerdo. Me recuerda mucho a The Legend of Zelda, esos últimos juegos de The Legend of Zelda, que tienen esa forma esos bichos. Pero también va a haber zombies de estos piglins. Es decir, estos piglins van a tener su versión zombie, que es como lo conocemos ahora los cerdos zombies. Lo único que con el aspecto del este. Pero bueno, de momento no tienen más información al respecto, así que nos quedaremos con la duda. Y bueno, pues la verdad es que no sé qué os parece a vosotros.
es un cambio necesario al Nether. Los biomas que estamos viendo quizá puedan parecernos, a mí en mi caso, un poco más sosillos, porque falta como que añadan algo nuevo, no solamente bloques, sino que alguna nueva mecánica. Y me gustaría, pues, a mí personalmente saber un poquito más sobre ello. Yo pensé que iban a decir algo más y no dijeron mucho más. Bueno, pues también esta persona, para dejarlo claro, decía, solo para dejarlo claro, mira, no tengo mejor dicho, los pigments, los cerdos zombies, solo tienen un nuevo nombre y no son reemplazados por un nuevo mob. Dice, sí, solamente es un nuevo nombre, es decir, los cerdos zombies simplemente van a cambiar el nombre a piglins zombies o algo así, no sé, le cambiarán el nombre, no sabemos cuál va a ser ese nombre. Pero estas son las aclaraciones muy importantes que, bueno, pues ya nos dijeron en su momento. Y ahora, para terminar esta mini noticia, vamos a añadir información sobre una snapshot que salió justo antes de la Minecon, que yo no publiqué porque, bueno, estaba muy liado con otras cosas y no pude publicarla. Es una actualización técnica. Esto es anterior a todo lo que se vio en la Minecon y vamos a ver un resumen de los bugs que arreglan ahí en pantalla. Y nada más que eso. Entonces, espero que esto os aclare un poco las ideas. Es decir, la 1.15 va a ser para las abejas y la 1.16 para la actualización del Nether. ¿Esto quiere decir que la 1.15 va a llegar pronto? Ojalá, si es así. A mí no me gusta nada esto. A mí me gusta, yo prefiero esperar un año y que traigan muchas cosas a que simplemente nos metan unas abejas, unos arreglos de bugs que en principio, pues de momento, no me parecen tantos. Y luego la 1.16, la actualización del Nether. A mí me gustaría que todo esto hubiera sido unificado, pero bueno, nunca se sabe cómo va a pasar. Recordad que la 1.13 iba a ser técnica, la 1.14 acuática, y al final fue todo 1.13, así que yo no me fiaría de Mojang. Ellos van siempre muy mal con los tiempos, se retrasan muchísimo, así que ya veremos cómo acaba todo esto. Y por otro lado, pues bueno, veremos cómo cambia el tema de los cerdos. La gente está muy preocupada también porque pierde la granja de oro, ¿no?, que tenían típica. En cambio, las nuevas funciones de los piglins normales, no de los cerdos zombies piglins, o como los van a llamar ahora, no me parece una mala idea. Y es una cosa que resulta que salió de fans. Una persona que, por desgracia, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en Reddit propuso precisamente eso, que ellos se cabrearán si tú les robabas el oro, ¿no?, a los cerdos zombies. Y en este caso han creado una nueva versión, que no son zombies, sino que son unas criaturas nuevas, pero que sí que tienen esa mecánica que ya se lo sugirió una persona que no trabajaba para Mojang, y me parece muy buena idea. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado, seguro que sois felices, y nos vemos muy pronto, pues aquí, más bien de noticias. ¡Chao, chao!